que celebramos el pago de las rentas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2010, así como el cumplimiento pleno al contrato de arrendamiento citado, hasta la entrega total del inmueble objeto de tal contrato de arrendamiento. La demanda integró el expediente civil número 27/2011 del índice del juzgado séptimo de lo civil, Distrito Judicial del Centro Oaxaca, en el que fueron emplazados a juicio los demandados, formulando sus respectivas contestaciones a la demanda, continuándose con el juicio por todas sus etapas, hasta que con fecha 15 de noviembre del 2011 se pronunció la respectiva sentencia, condenándose únicamente a los demandados al pago de las rentas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2010, no así respecto de las demás rentas reclamadas. Inconforme con dicha sentencia, mediante escrito fechado el 13 de diciembre de 2011, con el carácter que me ostento, interpuse el recurso de apelación en contra de la sentencia acabada de mencionar, mismo que me fue admitido, remitiéndose los autos a la primera sala civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado para la sustentación de dichos recursos, formándose en ella el toca civil número 88/2012, en el que se dictó sentencia definitiva que confirmó en sus términos la de primer grado, habiendo determinado que los agravios que hice valer resultaron infundados e inoperantes. Como consideré que dicha sentencia definitiva resultaba violatoria de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica de la legalidad y al debido acceso a la justicia tanto de la suscrita como de mis hermanos, a quienes represento, ocurrimos ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del 13º Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en